Escoitades ben aí os que estades aí sentados, sí. Sí, escoitas a ver. Maravilla. Ti tamén estás tocando? Guai, impresionante. Agora temos gaiteiro tamén. Despois subides a tocar, con nós. Hoxe aquí un pouco de música, pero non é unha música calquera, non é rock and roll, non é, verdad? Non, pois parece un pouco de música de rap. Non, tampouco é rap, é música tradicional, pero esta música ademais ten unha característica que é para que bailemos, é para bailar todos xuntos. Vos sabedes bailar galego? Si, sí, home, como non vades saber bailar? Sabemos todos. Entonces, mirade, aquí temos a María, que María é profesora, é unha mestra de baile galego. Entonces vamos a explicar como son todos os bailes. Ven, o primer baile que temos que bailar, todos de pé, veña, todos os de ahí de pé, todos de pé. Vamos arriba, hai que levantar o cupo, bailar. Todos de pé, todos de pé. Por certo, é para bailar todo o mundo, Podedes vir a bailar os que estades por aí tamén, Entonces, xa estamos todos de pé, moi ben. Temos que facer unha roda moi grande, collidos da mão. Ven, unha roda moi grande. A ver unha roda grande. Xa está María por aí facendo a roda. Veña, María, axúdanos a facer a roda. Veña, unha roda moi grande. Unha roda moi grande. Moi ben. Veña, veña, unha roda grande.
Esto es muy facilito de bailar, ¿eh? No tiene ningún problema. Sí que podemos estar todos en la roda, no importa que sea un poco alto o un poco más bajo. Aquí es que, como grande o pequeño, que son un peluche mangallón y otro pequeño, ¿no? Pues, ¿sí? Vale, ahora necesitamos que quede alguien en el medio. Entonces, ahora va a quedar María. Venga, María, en el medio. Cuando toquemos nos, tendes que ir caminando en la roda. ¿Ven? En la segunda parte vamos a dar palmas, paramos todos y vamos a dar palmas. Y mientras que demos palmas, aquí está en medio de la roda, voy a escoger una persona que está en la roda y sacarla a bailar en medio. ¿Ven? A ver cómo sale. Entonces, la melodía es la misma que tocamos antes. A ver, primera parte, caminamos en roda. 1, 2, 3. Muy bien, hasta ahí ya sabemos cómo va, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama esa chica que está en medio? María. María también. Pues ahora quedarían las dos Marías en medio. Y cuando demos palmas, María y María tienen que salir a escoger otra pareja y meterla en medio de la roda. Vale, podemos bailar de muchas maneras. Podemos bailar con una mano arriba y otra así. Podemos bailar con las dos manos abajo. Cada quien que baile como sepa, ¿eh? Venga, todos los de la roda, cogémonos la mano. ¡Vamos! Ahora vais seguido, ¿eh? 1, 2, 3. Cantamos. Para bailar los boleros, no hay falta más. Porque la paella no es como esta nega. ¡Palma! Báilame un bolero, bolero. Báilame un bolero. Quedos parados. Ahora hay más gente fuera de la roda que dentro. Entonces, los que están de fuera pasan para dentro y los de dentro para fuera. Ven esa roda de fuera más grande. ¿Preparados? 1, 2, 3. Para bailar un bolero no te falta nada, porque era para ella con otra vez. Báilame un bolero, 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 báilame un bolero,
todos para ella. Bueno, chicos, ya sabes cómo vaya a ser esto, ¿eh? Hay que moverse, ¿verdad que sí? Veña, ahora, volvemos a hacer esa roda grande. Por cierto, los mayores que estáis por ahí también podéis participar, ¿eh? Esto es para grandes y pequeños. Hay que participar todos. Veña, una roda muy grande. Tenemos que coñernos las manos. Bueno, mientras vos explicando una cosilla. ¿Coñecedes un pobo que hay aquí cerquiña que se chama Estación? Sí. Bueno, pues allí vivía una señora muy mayorciña que nos ensinó esta canción. Ela tiña lino na súa casa unha adega. ¿Sabedes o que é unha adega? Onde se guarda o viño. Vale. Entonces, decía que esta canción el tiña un amigo, don Melitón. Cada vez que digamos una cosa tendes que decir, chamar a don Melitón fuerte. A ver, vamos a decir todos fuerte don Melitón. Una, dos, tres. ¡Don Melitón! Ven, ven, ven. Entonces, en esta adega de don Melitón yo perdí tres cosas. Una agulla, un anel y un dedal. Entonces tenemos que chamar a don Melitón para que tope las cosas. ¿Cómo se fai este xogo? María, ¿estás por ahí? Muy bien. Primera parte, vamos a caminar en roda. Vale, mientras que cantamos. Vamos a caminar en roda, a ver, sería así. Detrás da adega, don Melitón, perdí una agulla, don Melitón. Detrás da adega, don Melitón, tenemos que decir todos, perdí una agulla, don Melitón. Fundar parte, don Melitón. A dona Xulia, don Melitón. Fundar parte, don Melitón. A dona Xulia, don Melitón. Ahora, tres pasos para adiante todos y miramos para arriba. Una, dos, tres. Andan no ar, don Melitón. ¿Qué anda por lo ar? ¿Qué vais? Os pajarillos. Y ahora damos tres pasos para atrás todos. Os pajarillos, don Melitón. Tres para adelante. Andan no ar, don Melitón. Para atrás ahora. Os pajarillos, don Melitón. Y ahora, importante. Vamos a dar un abrazo que tenemos al lado. Dame un abrazo. Y ahora otro que tenemos al lado. Ahora otro. Dame un besillo, don Melitón. Muy bien, preparado. Poquitos a más, venga. Un, dos, tres, detrás de la vida. Venga una bulla, detrás de la vida. Andando, os pasaré, andando.
Bueno, bueno, que ninguén se marche da roda, que estos es redes que son xogos en roda, casi. Entonces, en este xogo de roda, fixaros ben pa María. Cada vez que diga unha cousa, tenemos que facer o que eu diga. Entonces, si eu digo, por exemplo, poñer un xeonllo na terra, todos un xeonllo na terra. E si digo, todo o mundo se queda parado, ui, que vexo moitos movéndose, como se formos estatuas. Claro, hai que estar como estatuas. Si digo, vai dar unha volta por aí, como facemos? Unha volta. Si digo que demos outra volta, para outro lado, para non marear. E agora temos que facer así. Este baile non se baila así, temos que facer así e acompañar con movimento de cadera. Non se baila así. Ah, cando diga que se baila de espalda en espalda, temos que buscar unha espalda. Unha espalda, rápido. Unha espalda. Unha espalda, rápido. E agora toca menear a saia. Como se menean as saias así? Home, hai que acompañar o meneo das saias con o meneo do culo. Preparado, sí. Muy bien. E como se menean os brazos? Os brazos. Menemos os brazos. Muy bien. O de dar abrazos xa sabemos como era, non? Hai que buscar alguén para darlle un abrazo. Vale. Ben, cando digamos, na miña terra non facemos iso, igual que antes, con movimiento así, como se estuéramos en unha telenovela. Quedamos un abrazo en Vico, xa sabemos como era, así que todos en roda. Veña, collámonos das mans. Pois que estades por fora tamén podedes bailar, eh? Tamén se pode bailar desde o sitio no que estedes. Dos, tres. O baile la carrasquina, o baile la carrasquina, é un baile moi disimulado, é un baile moi disimulado, que poñendo un xeonllo na terra, o xeonllo, que poñendo un xeonllo na terra, todos para arriba, estatuas, todo mundo queda parado. Estatuas, todo mundo queda parado. Bailar unha volta por aí, bailar unha volta por aí. Que este baile non se baila así, que este baile non se baila así. Que se baila de espalda en espalda, que se baila de espalda en espalda. Anda, nena, menea esa saia. Anda, nena, menea esa saia. E menea, menea eses brazos. Menea, menea eses brazos. A media volta darán seus abrazos. A media volta darán seus abrazos. Na miña terra non facemos iso. Na miña terra non facemos iso. Quedamos un abrazo e un pico. Quedamos un abrazo e un pico. Outra vez, Peña Roda. Xa sabéis esa canción, hai que repetirla conmigo, veña. O baile da carrasquiña, todos. O baile da carrasquiña, é un baile moi disimulado. Cantamos. É un baile moi disimulado, que poñendo un xeonllo na terra. Abaixo. Todo mundo queda parado. Bailar unha volta por aí. Bailar unha volta por aí.
espalda en espalda, cantamos. Que se baila de espalda en espalda. Anda, nena, menea esa saya. Anda, nena, menea esa saya. Para seguinte xogo, necesito que todos collades unha parella. Rápido das mans, así. Unha parella, rápido. Temos todos unha parella. Buscad unha parella, rápido. Unha parella, collade así das mans. Xa temos a nosa parella das mans. Non vale 4, eh? Aqueles 4 que están xuntos. De 2 en 2. Quen non ten parella que levante a man? Quen non ten parella? Ai, ven pa cá. Ven pa cá. ¿Cómo te chamas? ¿Cómo te chamas? Abel. Abel, Abel, Abel está en lo medio. Abel, ¿no? Abel está en lo medio, no ten parella. Pero sí que tengo una parella. Está ahí con su vasoira. Tú tampoco tienes parella. Ya tienes una parella. Ay, qué sorte, ¿eh? Qué rápido. No, él quería quedar con Abel, no me dio por eso. María, coge ya en pie, coge ya en pie. ¿No bailas con ella tampoco? Bueno, pues tú eres hombre sin pareja, no pasa nada. A ver, coge tía Basoira, que era eso que tienes a Basoira. Vale, Abel va a bailar con Basoira. Y en un momento en que Abel tire a Basoira o chan, todo el mundo tiene que cambiar de pareja. ¿Estáis preparados? No momento en que Abel tire a Basoira o chan, tenemos que correr a cambiar de parella. Sí. Abel, tienes que bailar con Basoira como si fuera una parella de verdad, sí. Vale. O último que queda sin parella, colla Basoira. ¿Está claro? Sí. Venga. Thank you.
un aplauso. Había que quería estar haciendo trampas porque a veces no había para ahí, ¿eh? Esa va a ser para Vengo, seguinte xogo. Seguinte xogo, temos que collernos todos a mano e facer o que? Unha roda grandísima. Veña, unha roda grandísima. Muy ben, xa estamos preparados. Bueno, isto é o que había que facer antes. Tendes que facer o que eu vaya cantando, vale? Si digo andar caracoles, temos que andar agachados así na roda. E despacinho, como si fóramos caracois. A ver, como andan os caracois? Así, moi despacinho. Ven, quedas para... E ahora digo, patiña torta. Todos coa pata torta, a ver como facemos coas patas tortas. Moi ben, vai ver pata torta, se non sale pata torta, a todos. E agora damos unha volta, a ver como é unha volta. E como se fai unha reverencia? Sabedes como se fai unha reverencia? Así, como se fóramos coa patinces, así igual. Os chicos fan a reverencia distinto que as chicas, eh? Mira, os chicos fan así. E as chicas fan así. Claro, claro, unha reverencia, como unha reverencia, sí. Estamos coa reverencia. E agora, un salto de cabra, eso facémoslo todos igual, veña. Como saltan as cabras. Ven, xa temos todo aprendido. Veña, preparados, andamos en roda. A miña amiga Dolores é unha rapaza moi guapa que quere tomar amores co fillo da tía Xoana. Andar caracoles, caracoliños, andar en patiña torta. Patiña torta, rápido, patiña torta. No meu povo dábase unha volta e se dicía que fixera unha reverencia por cortesía. No meu povo unha volta se daba e un salto de cabra. Bien. E agora ven a parte máis complicada. A parte máis complicada é que cando diga un salto de cabra temos que ir correndo a buscar unha parella. E non vale que collades. Atentos, que isto ten truco. Non vale coller nin a da dereita nin a da esquerda. Vale. Hai que ir a buscar unha parella por aí. E cando diga isto, salto de cabra, vamos correndo a buscar a parella, digo yo. E que baile con quen, con quen, con quen, contigo sí, contigo tamén, escollo toti porque bailas moi ben. Vale, preparados? Atrás, atrás, que non vale eu, que sou de mi espalda. Preparados a andar na roda. A miña amiga Dolores é unha rapaza moi guapa que quere tomar amores con esto da tía Xoana. Andar caracoles, caracoliños, andar en patiña torta. No meu povo se daba unha volta e se dicía que fixera unha reverencia por cortesía. No meu povo unha volta se daba e un salto de cabra. E que baile con quen, con quen, con quen, contigo sí, contigo tamén. Escóllate a ti porque bailo moi ben. Muy bien, que esto es todo. ¡Roda! ¡Roda! ¡Esa roda grande! ¡Un, dos, tres! A mi amiga Dolores es una rapaza muy guapa que quiere tomar amores con esto de tía Joana. Andar caracoles, caracoliños, andar en patilla torta. No me puedo se daba una vuelta y se decía que fixera unha reverencia por cortesía. No me pongo una vuelta se daba y un salto de cabra. E que baile con quien, con quien, con quien, contigo así, contigo también. Es callarte a ti porque baile con quien. ¡Roda! ¡Roda! A mi amiga Dolores é unha rapaza moi guapa que quere tomar amores con esto da tía Joana. Caracoles, caracoles, andar en patiña torta. Meu povo se daba unha volta e se dicía que fixera unha reverencia por cortesía. Meu povo unha volta se
daba y un salto de cabra. Y que baile contigo, 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 A mi amiga Dolores, que es una rapaza muy guapa, que quiere tomar amores, con esto la tía Joana, andar caracoles, caracoles, andares, máquinas rosas, no me puedo hacer la una vuelta, ese día, que me hicieron una reverencia por cortesía, no me puedo una vuelta, se daba y un salto de cabra, de que baile con quien, contigo, así, contigo también, escoge que a ti porque baile con quien. ¡Un aplauso! Bueno, pues ahora, para bailar este baile que vamos a hacer a continuación, tenemos que hacer dos filas muy largas. Dos filas. Venga, cogidos a mano. Dos filas. A ver cómo hacemos dos filas. Venga, chicos. La verdad es que está descanso, ya, ¿eh? Una fila aquí, diante mía, así. Venga, todos a bailar esto, vamos, rápido. ¿Estamos todos en las dos filas? No pasa nada, estamos todos en las dos filas. Bien. Bueno, este baile también es de aquí, lo concilio de las negras. Es un baile que se bailaba mucho por esta zona. Llamábanle o señor da Serra. O señor da Serra tiña unha serriña. As serras como serran, dereitas ou tortas? Van dereitiñas, porque se van así tortas non serran. Entonces temos que estar todos en fila, eh? Vamos a facer todos tres pasos para lá e tres pasos para aquí. Vamos a comenzar dando tres pasiños para aquí. Veña, pon así todos. Unha, dúas, tres. Un, dous, tres. Ora para lá. Un, dous, tres. Sin soltarse. Un, dous, tres. Un, dous, tres. Preparados? Sí? A primeira parte xa temos moi clara. Bien. A segunda parte, cando diga, a segunda parte que pagamos o xogo, vamos a collernos o que temos enfrente e facemos un túnel. A ver como facemos. A ver se somos capaces. Ui. Hai alguén un ano aquí que se pase para enfrente. Veña. Pero para facer un túnel hai que levantar moi ben as mans, que se non... Vale, e os que están ali atrás de todo teñen que entrar polo túnel. Veña, a entrar polo túnel. Ui, que difícil, de un en un. Veña, arriba esas mans, que se non entran. Vamos, que veñen polo túnel. Vamos. E agora as seguintes tamén. Veña polo túnel, vamos. Por dentro do túnel, rápido. Brazos arriba, todo, rápido. Muy bien, ese túnel, muy bien, veña. No, ya está aquí en los parados. Quédate, no me es túnel, no. Botaros para. No, pero no es túnel, no, por favor. Todos para. Volvemos outra vez a fazer a serra. Veña, collémonos así nas mans. Vamos. Serra. E vamos a pedir un apoio a todos os que estades por fora, que non estáis bailando. Podéis cantar con nós. Solo hai que repetir o que eu cante. De acordo? Sí, todos podéis cantar. É moi facilinho. Eu digo... O señor da serra ten unha serriña. E vos tenes que repetir. O señor da serra ten unha serriña. E fácil, non? Pro lindo fillo que é serrador. Pro lindo fillo que é serrador. Non escoito nada. Antes, mira que temos vido cantar veces as neves, E cada vez que decíamos algo, todo o mundo cantaba. E agora... Estás acabando esto de cantar, no puede ser, a ver, voy a repetir, igual estoy en Salvaterra en vez de estar en las neves, a ver. No sé, a ver,
O señor da serra, ten unha serriña. O señor da serra, ten unha serriña. Ah, vale, estou nas neves, estou nas neves. Pensei que estaba en outro lado xa. Preparados, eh? Primero empezamos a dar tres pasillos por un lado y tres pasillos por otro, ¿eh? Empezamos pa' aquí todos, ¿eh? Un, dos, tres. O señor da serra, ten unha serriña. O señor da serra, ten unha serriña. Pro lindo fillo que serrado. Todos. Pro lindo fillo que serrado. Pa' túnel. Entramos últimos. Vale, paramos. Rápido, serra, serra. Un, dos, tres. O señor da serra, tengo una serriña. O señor da serra, tengo una serriña. Pro lindo pillo que será. Para cerrar la madera serrina, pro lindo pillo que cerrado, pro lindo pillo que cerrado. Un, dos, cerra, o señor da serra, tengo una serrina. Señor da serra, tengo una serrina. Complicado este jogo, pero fixémonos muy bien. Bueno, agora, temos todos unha parella. Rápido, unha parella das mans. Veña, así collida da man. Vamos a aprender un baile que estaba de moda nos anos 50. Veña, todos unha parella. Vamos. Todos collidos da man. Este baile bailas así, estamos así collidos da man. Tres pasos pa un lado, como no señor da serra. Y tres pa otro, así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Todos juntos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos a poner una cousiña. Quiero que vos ponéis todos mirando, así como está María y... ¿Cómo se llama a tu compañera? Lola. ¿Y Lola? Lola. Ah, Lola. Lola y María. Tendréis que poneros todos mirando así, hacia aquí, ¿vale? Vamos a hacer los tres pasos pa' aquí. Una. Dúas, todos pa' aquí, ¿eh? Un, dos, tres, pa' lá. Un, dos, tres, pa' aquí. Un, dos, tres, pa' lá. Un, dos, tres. Muy bien. Esa é a primeira parte, pero a segunda parte. A segunda parte é cabalgando, como os vaqueiros. E temos que facer tres saltos para cá. E cando rematemos decimos, ¡hey! Preparados. Una, dúas, tres, ¿eh? Un, dos, tres, ¡hey! Foi que rei máis frouxo. Este era un rei así de rei. Vamos a dar os tres saltos para lá e cando remate decimos ¡hey! Preparados? Unha, dúas, tres, veña. Un, dous, tres. Para aquí. Preparados? Unha, dúas, tres, para aquí. Un, dous, tres. Bien. E agora seguidos. Tres para lá e tres para aquí. Preparados? Unha, dúas, tres. Un, dous, tres. Un, dous, tres. Temos que ir todos ao mesmo tempo, eh? Primeira parte. Pasiños pequenos. Primeira parte, pasiños pequenos. Mirar, vou a facelo con María. Mirar aquí, mirar. Primeira parte, pasiños pequenos. Un, dos, tres. Sí,
Segunda parte, paso ya. Preparados.